La Contraloría informa sobre la falta de equipamiento de la Policía Nacional del Perú. El 98.5% de policías en la región Junín requieren de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie, así como chalecos antibalas y esposas metálicas. El no contar con el equipamiento completo afecta la adecuada prestación del servicio. A nivel nacional son más o menos 1.600 comisarías. En el caso de esta región estamos visitando 25 comisarías y 25 servicios de serenazgo a nivel de nuestra región, en las 9 provincias. Luego de la supervisión a 25 comisarías y 25 municipalidades, realizado del 10 al 14 de junio en el Operativo Nacional de Control Seguridad Ciudadana 2019, del resultado. El operativo se realizó por el incremento de hechos delictivos, según el sondeo de Pulso Perú de junio de este año. El 85% de peruanos se siente inseguros en la calle por efectos de la delincuencia. Las comisarías cuentan con un policía por 508 habitantes. ¿No? El trabajo va a culminar el día viernes. Posterior a ello, se van a emitir los informes respectivos, los cuales van a contener riesgos, ¿no? No le llamamos observaciones, son riesgos, ¿no? Son situaciones operativas, que eso va a coadyuvar justamente a que la operatividad, el servicio que se presta en seguridad sea el más adecuado a la ciudadanía. En la región Junín, el 52% de comisarías no contarían con el plan de patrullaje integrada para el año 2019, denotando la falta de acción articulada e integrada por las municipalidades. El 23.1% de vehículos motorizados para el patrullaje se encontrarían inoperativos. El 44% de comisarías de Junín no cuentan con un mapa gráfico y georreferencial de las medidas de protección remitidas por el juzgado de familia. Mientras que en las municipalidades, el 52% no han regulado el servicio de serenazgo a través de ordenanzas, lo que pone en riesgo la formalidad de sus acciones. El 27.8% de los vehículos motorizados que destinan las municipalidades para el patrullaje se encuentran inoperativos. El 36% no cuentan con el sistema de videovigilancia funcionamiento.